Ah, mirá. Está bien, mirá que bien, che. Bueno. Habla Rodri. Bueno, Rodri, estamos en vivo en Rojo de Pasión. ¿Cuáles son las sensaciones de lo que fue la segunda victoria? Vamos. Contento por el triunfo, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no podíamos tener dos triunfos al hilo. Así que bien. Por eso tenemos bien claro que hay que seguir por esta senda de crecimiento. Hay que trabajar para el sábado que se vean más cosas buenas. Creo que no nos tenemos que quedar solamente con los dos triunfos, sino que, bueno, como dije antes, tenemos que seguir en búsqueda del crecimiento. ¿El cambio principal está en lo mental, más que en lo futbolístico? Creo que en las dos cosas. Lo mental tiene que ver desde el compromiso, desde lo que se pide y se exige todos los días, que eso después hace que se vea dentro de la cancha un grupo que corre el doble, que deja todo, y eso siempre te da una chance más en el juego, como pasó hoy. Rodrigo, otra vez tuviste una tajada clave, el cabezazo ahí de Castro, que de hecho te felicitó, ¿no?, por la tajada. Sí, bueno, lo conozco a Pata. Fue una jugada que se dio, fue casi un gol. Bueno, tuve la suerte de que no sea gol y que sirva para quedarnos con el arco en cero, que ahí íbamos 1-0, y si no metían ese gol, creo que el partido iba a ser mucho más cuesta arriba. Es un envío anímico importantísimo, ¿no?, de cara a lo que va a ser el encuentro de la Copa Argentina, más allá del parate del torneo local. ¿Ustedes sí van a seguir con la actividad? Por lo menos 20, 30 medios. Sin duda, creo que primero es bueno que sigamos jugando. Después, como dije antes, tenemos que seguir en búsqueda de crecer. Ahora tenemos que ir el lunes al predio, volver a darlo todo en la práctica para llegar al sábado de buena forma y, como dije antes, que se vean más cosas buenas. Creo que como grupo tenemos que tener eso claro, porque no tenemos techo. Contanos un poco.